saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V, gracias por estar ahí. Es lunes 13 de junio. Carlos Duarte, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Carlos Duarte, entre muchas otras cosas, es investigador del CSIC, coordinador de la expedición Malaspina, Premio Nacional de Investigación hace unos años. Vamos a ver con él enseguida de esa expedición Malaspina y de muchas otras cosas. Pero antes vamos a resumir en este vídeo un poco el perfil de Carlos Duarte y las líneas básicas de esa expedición Malaspina. Los ecosistemas acuáticos son el medio en el que mejor se desenvuelve el investigador Carlos Duarte. Nacido en Lisboa hace casi 51 años, está considerado como uno de los mayores expertos mundiales en el cambio climático, especialmente en sus repercusiones sobre los océanos. Profesor del CSIC en Baleares y director del Laboratorio Internacional de Cambio Global, más de 400 artículos publicados en prestigiosas revistas como Nature o Science avalan su trabajo. Reconocido y premiado a ambos lados del Atlántico, ahora descansa unos días en tierra firme para dar a conocer los avances alcanzados por la expedición oceanográfica Malaspina, el mayor proyecto de la ciencia española que encara ya su tramo final. En julio termina la travesía que, bajo su coordinación, ha llevado a más de 500 expertos a dar la vuelta al mundo en apenas 10 meses para explorar por primera vez a escala planetaria el impacto del cambio global en los océanos y su biodiversidad. Una gran aventura cuyo nombre rememora una época dorada en la que España jugó un papel pionero en la exploración de los recursos del planeta. 200 años más tarde, la ciencia recupera este protagonismo con un proyecto al que todavía le queda mucho trabajo por delante. Más de 70.000 muestras y 55.000 gigabytes de información recogidos a lo largo de estos meses para conocer mejor lo que ocurre mar adentro. Bueno, me habéis dicho, un proyecto de investigación basado en la cooperación, enseguida vamos a hablar de él, pero Carlos Duarte, ¿qué es el mar? Pues el mar es lo que distingue nuestro planeta de los más de 400 planetas que conocemos, el único que es de color azul y el único que tiene vida porque tiene mar. ¿Y lo conocemos suficientemente o qué parte conocemos del océano? Bueno, desde luego lo conocemos muy mal, porque cualquier inventario del conocimiento científico sobre algún aspecto del océano indica que solamente hemos explorado en algún detalle un 5% de la superficie del océano, que es muy poco. Bueno, enseguida abundaremos en ese conocimiento del océano, pero hablábamos de esta expedición Malaspina, que como decíamos, remata por lo menos la parte de más física, digamos, a mediados del mes de julio, con la llegada a Cartagena del Hespérides. ¿Cómo le resumiría a nuestros espectadores qué es la expedición Malaspina? Bueno, la expedición Malaspina es un proyecto global liderado por la comunidad científica en ciencias marinas española, pero que lleva detrás suya a toda la comunidad internacional en oceanografía, para entender mejor los océanos, cómo están respondiendo al cambio global y conocer mejor la biodiversidad que encierran y las oportunidades que se pueden derivar del uso de esta biodiversidad. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y gestionado por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Participan aproximadamente 400 investigadores y tiene una participación muy importante de investigadores gallegos, por ejemplo. Bueno, una vez supongo que llegue el Hespérides, habrá una fase de procesamiento de toda esa información, pero ya en estos momentos, ¿qué ha recogido, qué ha visto tanto el Hespérides como el Sarmiento de Gamboa, que fue el otro buque que participó en este proyecto? Sí, bueno, el buque Hespérides, que es el que está completando la circunnavegación, acaba de llegar en el día de hoy a Cartagena de Indias. Ayer acabó de cruzar el canal de Panamá y ha entrado de nuevo al Atlántico después de haber estado trabajando casi 4 meses en el Índico y el Pacífico, y se prepara en Cartagena de Indias para abordar la última etapa, que le llevará a Cartagena en Murcia el día 14 de julio cuando acabe la expedición, al menos la fase de toma de muestras. Y habremos pues completado un proyecto de investigación importante, pero eso es la punta del iceberg de lo que vamos a hacer, porque vamos a desembarcar cantidades enormes de datos y de muestras que nos van a llevar muchos años, pero que aún así ya tenemos algunos resultados importantes con sorpresas en los dos aspectos científicos que estábamos explorando, tanto el impacto del cambio global sobre el océano como la biodiversidad de los océanos. ¿Y se puede avanzar algo de esas sorpresas? Sí, en el primer plano, el impacto del cambio global sobre los océanos, pues hemos constatado el calentamiento de los océanos al ritmo que se esperaba que se estén calentando, que es un poquito más lento que el de la atmósfera, porque el océano tiene una inercia térmica mucho mayor, pero lo que nos ha sorprendido es constatar una disminución importante de la concentración de oxígeno en el océano, no en un punto particular, sino a nivel global, y algo que hemos detectado tanto en el Atlántico como en el Índico y el Pacífico. Y mientras que
sí que se esperaba que el océano empiece a sufrir una pérdida de oxígeno. Se esperaba que esto sería lento y algo que ocurriría en el futuro, pero sin embargo hemos detectado, sobre todo en el Atlántico, una pérdida de oxígeno importante y que además ocupaba 4.000 metros de profundidad, no era algo superficial. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Hombre, tiene consecuencias importantes porque en el Ecuador y las zonas tropicales donde las concentraciones de oxígeno ya son muy bajas por debajo de la superficie, el que estas concentraciones se reduzcan todavía más pues puede excluir a los organismos superiores de esta masa de agua, que sería inhabitable por peces y otros organismos superiores, y desde luego pues impactar de forma importante sobre todo a la vida en los océanos. Algo preocupante, sobre todo cuando la tendencia podría ser mucho más rápida de lo que pensábamos que iba a ser, y esto nos ha sorprendido y preocupado. También hemos encontrado en el Pacífico las aguas más transparentes del océano. Sabíamos que en el Pacífico hay aguas muy transparentes, pero hemos encontrado una penetración en particular de radiación ultravioleta en el océano mucho mayor de lo que pensábamos que era posible. Hasta 60 metros penetra radiación ultravioleta capaz de matar el plancton marino, y eso conjugado con el hecho de que vivimos en unos tiempos de radiación ultravioleta elevada por el deterioro de la capa de ozono, pues hacen pensar que esta radiación ultravioleta esté teniendo un impacto sobre el océano mucho mayor de lo que esperábamos. ¿Y hacia dónde nos encaminamos si no se corrige esta tendencia? ¿Cuál es el futuro que le espera a los océanos? Pues la situación no es buena. El océano en general, como gran ecosistema, tiene una capacidad grande de resistencia y de recuperación, pero hay ya puntos negros importantes en algunas zonas del océano. Lo que pensábamos es que eran esos puntos negros, pero estamos viendo que la situación de deterioro es más general de lo que pensábamos y que realmente tendremos que cambiar de forma importante la forma en que nos relacionamos con el océano en particular y con el planeta en general. Bueno, son resultados primeros de esta expedición, pero antes de empezar esta entrevista comentamos algunas cosas que me han llamado la atención. Una cosa es lo que usted le denomina espíritu malaspina. ¿Qué es el espíritu malaspina? Bueno, el espíritu malaspina es el espíritu que ha hecho posible que hagamos este gran esfuerzo de investigación, este gran proyecto de investigación que España lidera y que lidera arrastrando detrás de sí a toda la comunidad científica internacional. Las instituciones de referencia en investigación en oceanografía y también en técnicas espaciales como puede ser la NASA o la Agencia Espacial Europea son participantes en el proyecto, pero lo lideran investigadores españoles. Y esto es posible por un énfasis en la cooperación, un cambio de cultura en la comunidad científica, de una cultura de la competición en la que estábamos instalados, con pequeños grupos que no se llevaban muy bien entre sí, que casi se echaban zancadillas de vez en cuando, a intentar arrimar el hombro todos y con menos recursos, pues realmente estamos usando menos recursos de lo que usamos en un año normal, pues conseguir hacer mucho más. Y ese espíritu malaspina de cooperación y colaboración, pues además está incluso presente en las relaciones humanas de los más de 400 investigadores que participamos, y yo creo que va a ser un cambio de cultura que pensamos que también es un modelo que podemos ofrecer a nuestra sociedad y a nuestra clase política cuando estos momentos de crisis pues realmente es el momento en que debemos de cooperar en vez de competir. Claro, porque podría haber quien diga que una expedición de esas características pues una frivolidad, entiéndaseme bien, en momentos de crisis, pero sí. Acaba de apuntar que el presupuesto es menor al de un año trabajando en casa, digamos. Nosotros hemos calculado que en un año normal, si este año no estuviéramos haciendo la expedición Malaspina, el coste total de la investigación que nosotros mismos estaríamos haciendo sería un 35% mayor. Y desde luego el impacto y la ambición de esta investigación que haríamos en un año normal no se aproxima en absoluto a lo que estamos haciendo este año, que yo creo que va a ser un hito científico por los resultados que ya vemos, que también tenemos resultados importantes en el área de biodiversidad y que yo creo que van a ser un referente para la comunidad científica internacional. O sea que esto, de hecho, demuestra que ese espíritu malaspina no es un sueño ni una fantasía romántica, sino que es realmente la solución a poder maximizar la eficiencia con la que usamos recursos públicos en tiempos difíciles. Bueno, un espíritu que también los ha contagiado a la hora de tomar algunas decisiones. Por ejemplo, me comentaba también antes de empezar la entrevista que hay determinadas muestras que se van a sellar durante 30 años. ¿Por qué?
Sí, bueno, la expedición Malaspina toma su nombre de Alejandro Malaspina, que era fue un marino y científico español, de hecho nacido en Italia, pero al servicio de la corona española, que al final del siglo XVIII lideró la única hasta ahora expedición científica española de ámbito global. Y nosotros queremos recuperar en la expedición Malaspina no solamente ese espíritu de cooperación, sino también la generosidad de las expediciones de la Ilustración, donde los investigadores no iban solamente a recoger muestras para ellos, sino que querían dejar un legado para que se estudiase durante muchas décadas y generaciones, como realmente era el caso. Entonces nosotros nos planteamos qué es lo que, si hubiera habido una expedición Malaspina hipotética 30 años antes, qué es lo que hubiéramos querido nosotros que nos hubieran dejado nuestros predecesores, y lo que hubiéramos querido tener es un banco de muestras que nos dieran una ventana a cómo era el océano en aspectos que hoy son relevantes pero hace 30 años no se pensaba que fueran importantes, y cómo ha podido cambiar el océano. Entonces nosotros lamentablemente no lo tenemos, pero sí que vamos a generar, y ya la hemos generado, esta colección Malaspina, que es más o menos una de cada cuatro muestras que estamos tomando, la reservamos para que sea sujeto de estudio dentro de 30 años para la nueva generación de investigadores. Muy interesante ese espíritu Malaspina. Por cierto, creo que acaba de regresar del Ártico. ¿Cómo está el Ártico? Pues mal. Bueno, en la expedición Malaspina está navegando sobre todo por el océano tropical y subtropical, pero yo tengo una investigación, un esfuerzo de investigación importante en el Ártico también sostenido, en la Antártida también, pero sobre todo en el Ártico, porque es el lugar donde realmente los cambios que la actividad humana está induciendo se están manifestando de forma más rápida y tangible. Y he desembarcado hace una semana de un buque noruego, se llama Jan Mayen, en el ámbito de un programa europeo que se llama Cambios Abruptos en el Ártico, y ahí hemos constatado una situación de pérdida de hielo preocupante. La situación en mayo de este año era más parecida a una situación habitual de finales de julio, y posiblemente este año pues volvamos a ver lamentablemente un récord de pérdida de hielo en el Ártico, que todos los modelos apuntan a que va a desaparecer esta cubierta de hielo permanente del Ártico hacia el año 2020. Claro, y hay una cierta anestesia en la sociedad con respecto al cambio climático. Sí. Ha dejado de preocupar, digamos. Ha dejado de preocupar porque, digamos, el interés y la preocupación de la sociedad pues está ahora en temas que nos pueden parecer más inmediatos, como pues la crisis económica, el empleo, los políticos, según parece. Pero no por no hablar del cambio climático deja de estar allí. El cambio climático trabaja todos los días, hablemos de él o no. Y en el Ártico la situación es ya palpablemente mala, hasta el punto de que posiblemente sea imposible ya revertir esa pérdida de hielo del Ártico. Esto nos debería de servir de llamada de atención a que realmente, para que este impacto no se reproduzca en otras partes del planeta, debemos de actuar ya. Y a veces los ciudadanos también piensan que, mientras que por ejemplo resolver el problema del empleo o la economía es algo que tenemos que intentar abordar a nivel doméstico, el problema del cambio climático es algo que corresponde pues a los políticos, líderes mundiales, resolverlo, pero no estoy de acuerdo. Eso es algo que tenemos que resolver entre todos. Posiblemente cuando hablamos de esto, muchas de la gente que nos escucha se vean tentados a hacer zapping, pero yo lo que digo es que en vez de hacer zapping cambien el guión. Que en vez de hacer zapping cambien el guión, porque el guión no está escrito todavía. Para el Ártico quizá en parte sí, pero para el resto del planeta el guión lo escribimos cada uno de nosotros todos los días y podemos cambiarlo. ¿Sigue habiendo algún tipo de debate, de discusión, algo de la comunidad científica sobre la influencia del ser humano y del hombre en ese cambio climático o no? ¿O simplemente realmente no la ha habido desde hace años, porque inicialmente podemos hablar de los años 70, 80, 90, donde sí que había un cierto debate. Bien, el clima está cambiando, pero esto se debe a procesos naturales o realmente interviene la actividad humana. Pero esto ya hace décadas prácticamente que se resolvió, y en ciencia no nos guiamos por opiniones o por creencias. En ciencia lo que mandan son los datos y las evidencias, y ahora mismo no hay ninguna duda en absoluto de que el cambio climático que estamos experimentando pues se debe fundamentalmente a la acción humana. O sea, eso en ciencia no se discute. En los medios de comunicación es algo que gusta porque genera polémica, pero realmente al final causa también un ruido innecesario, porque en ciencia
los datos y las evidencias son tan claras como lo que podemos ver con nuestros ojos en el Ártico. Claro, ¿y cómo encajan los científicos que trabajan, entre otras cosas, en tratar de convencer a la opinión pública y a la población de que ese cambio climático existe, que el hombre tiene algo que ver con él y que hay cosas para intentar frenarlo? ¿Cómo encajan intervenciones negacionistas que seguimos viendo de vez en cuando? Bueno, yo creo que esas intervenciones negacionistas pues cada vez son más marginales, desde luego. Siguen teniendo una cierta cancha, ¿no?, en los medios de comunicación, porque que genera un cierto debate y una polémica que es artificial, porque los datos son muy claros, pero lamentablemente situaciones como la del Ártico y otras, como por ejemplo el año pasado, en verano hablábamos de los fuegos en Rusia. Sí. Esos fuegos en Rusia son fuegos subterráneos donde lo que se está quemando es la turbera, la turba. Sí. Como se estaba quemando aquí en las tablas de Daimiel también. Y eso es porque el aumento de la temperatura está llevando a que estas turbas se desequen y empiecen a ser vulnerables a empezar a arder. Eso también es un problema importante, y en Rusia, por ejemplo, después de este episodio, ya no se toman a broma el cambio climático ni piensan que es algo que les va a beneficiar. Al final, el cambio climático, si seguimos distrayendo nuestra atención con otras cosas, nos va a dar una bofetada y nos va a traer a la realidad de las cosas. Volvamos a los océanos. ¿Sostiene que el mar es la base tecnológica y alimenticia del siglo XXI? ¿Por qué? Bueno, la verdad es que otro de los aspectos de crisis que se ve en los medios de comunicación recientemente es la crisis alimentaria, ¿no? Estamos viendo que los precios en el mercado internacional de alimentos están subiendo, y esto es así no porque haya ninguna situación particularmente anómala, sino porque lo que ocurre es que la población humana está creciendo, y a la vez está creciendo el consumo per cápita, y estamos llegando al límite de la capacidad de carga del planeta Tierra. Lo que ocurre es que durante los últimos 10.000 años, desde que fuimos capaces de domesticar plantas y animales para producir nuestro propio alimento, hemos insistido en hacer esto en aquella parte de nuestro planeta que es menos fértil, que es la Tierra, porque lo que realmente genera vida y genera alimento es el océano. Entonces, lo que estamos aprendiendo a hacer ahora, pero quizá está demasiado cerca de nosotros para entender la relevancia de esto, estamos empezando a aprender a cultivar los océanos y a producir alimento en el océano, y podemos hacerlo además de forma sostenible. Ha llegado a hablar que es la revolución que nos espera es tan importante como la del Neolítico, cuando el ser humano pasó de ser recolector a ser de ser cazador a ser recolector. Sí, exactamente, y no estamos hablando solamente de alimentos, estamos hablando de aprender a utilizar el océano para proveer aquellos recursos que cada vez son más limitantes para la humanidad, como son el alimento, pero también el agua a través del proceso de desalación, la energía e incluso los recursos biológicos para generar riqueza en industrias alimenticias o incluso beneficios para la salud humana o diagnósticos en salud humana. Supongo que en ese panorama que usted está dibujando, un sitio como Galicia, con la ubicación que tiene y con la relación que tiene históricamente con el mar, tendría que tener una posición de partida privilegiada. ¿Es así o no? ¿O tenemos demasiados vicios? No, Galicia debería tenerla, y la puede tener, y se han dado algunos pasos recientes para que la tenga. Y en particular existe un pool importante, tanto tecnológico y de empresas vinculadas al sector marino en Galicia. También Celtia, que ha sido pionero en la investigación de los recursos biológicos del mar como base para una industria de la salud y de la farmacia basada en el mar, también cultivos de algas, pero también además en Galicia hay una masa crítica de investigadores de excelencia en ciencias marinas que están dando pasos tímidos para afianzarse en un polo de referencia a nivel internacional, como es por ejemplo el campus do Mar de Vigo, pero que realmente debería ser un puente entre Vigo, Santiago y Coruña. Y yo creo que una visión estratégica sobre las enormes oportunidades para la innovación que hay en el océano, todos estos campos de alimento de origen marino, energía marina, patentes o recursos biotecnológicos del océano, están creciendo a ritmos del 10 al 20% anual. Y las oportunidades para innovación son enormes. Entonces, en un momento en que nos quejamos de un déficit de innovación, de un cambio de modelo que tenemos que hacer, pues Galicia debería de apostar claramente por el mar, porque tiene la base tecnológica, la base empresarial y la base de conocimiento para hacerlo. Ha dicho también que las pesquerías de altura no son rentables, que se mantienen porque están subsidiadas. Sí. ¿Cómo le explicamos esto a los miles de gallegos que viven de la pesca de altura? No, la pesca ha sido y es una actividad muy honorable,
pero evidentemente cualquier evaluación del estado de los stocks pesqueros indica que el aumento de demanda de alimento que vamos a tener que afrontar inevitablemente por aumento de la población humana y la demanda per cápita no va a poder ser en ningún caso provisto a través de la explotación de los stocks pesqueros. De hecho, deberíamos de reducir un poco la presión sobre ellos, y lo que creo es que toda esta fuerza laboral y de profesionales de la mar en Galicia debiera de ver que posiblemente esta actividad pesquera del Neolítico, que viene del Neolítico, pues en algún momento estemos llegando a un cambio de modelo, y debieran de apostar también ellos como fuerza laboral con una tradición marinera y marina importante por estos nuevos recursos del océano, que también van a requerir de gente con esa cultura marina que casi solo tiene Galicia. ¿Hay el riesgo de que se privatice el mar? Me refiero, por ejemplo, a la explotación de eso que se llama el océano profundo, con las posibilidades que puede haber ahí. Bueno, sí, y de hecho en la expedición Malaspina hemos estado trabajando sobre eso. Hemos publicado un par de artículos, en el último en la revista Science hace un mes, donde denunciamos que a través de la patente de género de organismos marinos hay unos cuantos países que están apropiando de la biodiversidad de los océanos, que debería ser un patrimonio para la humanidad. Hay tres países que son Alemania, Estados Unidos y Japón, que juntos tienen el 70% de todas las patentes sobre género de organismos marinos, y 10 países tienen el 90% de las patentes. Uno de ellos es Suiza, que es un país que no tiene aguas marinas territoriales, y evidentemente esos recursos marinos los está sacando o bien de aguas internacionales o bien de aguas de otros países. Lo que ocurre es que hay un vacío legal en el ámbito de patentar la vida, patentar genes, de forma que las oficinas de patentes, incluso la oficina internacional, no requiere que se identifique ni qué especie, de qué especie ha salido ese gen, ni dónde se tomó la muestra. Nosotros pensamos que ese escenario, ese campo de juego para un recurso tan importante como son los recursos genéticos del océano, no es ni ético ni moral. Y estamos abogando por la creación de una autoridad bajo el auspicio de Naciones Unidas que gestione las patentes de organismos marinos, de géneros de organismos marinos, que van a aportar soluciones para muchos de los problemas de la humanidad, pero que lo gestione en beneficio de toda la humanidad. No solo es lo que están relacionando ustedes, utilizan una expresión muy muy expresiva que es estilo Far West, el que están practicando algunos países con respecto a esto, ¿no? No, sí, desde luego es una aproximación estilo Far West, e incluso en los foros internacionales de debate, que son dos, la Ley del Mar de Naciones Unidas y la Convención de Biodiversidad también de Naciones Unidas, se ha excluido ese debate, los recursos biológicos de las aguas internacionales y del océano profundo, porque hay unos pocos países que tienen la capacidad tecnológica para utilizar estos recursos que no les interesa pues abrirlos al uso de toda la humanidad. Y teniendo en cuenta los intereses económicos que puedo intuir que se están moviendo por debajo, ¿tienen alguna posibilidad de tener éxito en esta empresa? Yo estoy seguro que sí, porque más que intereses económicos, a nosotros lo que nos impulsa es la razón. Nosotros creemos que tenemos una fuerza ética y moral en nuestro planteamiento, que además se va a ver apoyado por otros abusos de las patentes de genes, y estamos hablando en particular de los genes humanos. Como este problema de apropiación de los recursos genéticos no es un problema exclusivo de los océanos, sino que aproximadamente 40.000 genes humanos están patentados ya, tuyos y míos, y eso parece moralmente dudoso. Pero ya ha habido casos en fallos judiciales en cortes en Estados Unidos y en Canadá que han declarado ilegal la patente sobre genes humanos, porque realmente el que lo ha patentado ha descrito algo que es fruto de la evolución, no ha construido nada en el laboratorio. Y en ese caso, en el que había abusos de empresas farmacéuticas que tenían márgenes de beneficios del orden del 200.000% sobre estos genes de humanos para diagnósticos precoces de cáncer de mama y otro tipo de problemas realmente serios, pues se ha llevado a cuestionar, por el lado de los genes humanos, la legalidad de patentar genes. Y creo que en el fondo nuestra argumentación sobre los océanos va a coincidir con esta argumentación sobre los genes humanos, y yo creo que lo lógico y racional es que todo el genoma
de la biosfera, incluido el humano, se considere patrimonio de la humanidad y se gestione en beneficio de todos. Parece lo lógico, a ver si efectivamente tiene razón en ese objetivo. Hablando del cambio climático otra vez, ¿cómo será Galicia, por poner un territorio muy concreto, en 30 años si al ritmo actual, si no se frena el ritmo actual? Bueno, Galicia posiblemente sea un territorio que tenga problemas con algo con lo que casi nunca ha tenido problemas, que es con el agua, y la provisión de recursos hídricos cada vez será más irregular. Tendrá problemas también con las costas, por la erosión de costas y de playas, y tendrá problemas también con especies invasoras y con pérdida de biodiversidad en las costas gallegas. Entonces yo creo que ese escenario no lo queremos nadie. Algunos síntomas están ya ahí, ¿no? Algunos síntomas están ahí, desde luego, y lo estamos viendo no solamente ya en las costas, sino en el océano abierto, y nos tienen que impulsar a la acción. Nosotros no queremos un océano que esté depauperado de recursos de los que hemos disfrutado desde hace muchos cientos y miles de años, sino que queremos un océano que sea el fundamento y el sustrato del bienestar de la humanidad en el futuro, porque en el fondo ha habido investigadores como puede ser Stephen Hawking que han dicho que el planeta Tierra está en mal estado y se va a deteriorar y que tenemos que mirar al espacio para buscar otro planeta al que ir. Yo diría lo contrario, yo diría que debemos desde el espacio mirar nuestro planeta y darnos cuenta que el planeta Tierra tiene algo que es absolutamente único en todo el universo conocido, que es que tiene un océano. Tenemos que aprender a utilizarlo y a respetarlo también. Pues un auténtico placer, Carlos Duarte. Por cierto, Malaspina acabó en la cárcel, ¿no? Aquí en el castillo de San Antón. No sé si esto es un mal síntoma de lo que pasa con los científicos. Sí. No sé si es... No, yo ya he hecho algún juego de palabras con eso, porque la persona que impulsó su proceso se llamaba Godoy. ¿Sí? El juego de palabras es fácil, pero yo estoy seguro que en la España del siglo XXI tanto nuestros líderes políticos como la sociedad está convencida del valor de la ciencia y nos va a seguir apoyando tanto como lo ha hecho el Ministerio de Ciencia e Innovación para que podamos desarrollar este proyecto. Bueno, esperemos efectivamente que los científicos no acaben con sus huesos en la cárcel, como decimos, como le pasó a Malaspina. Un auténtico privilegio recibirte aquí esta noche, Carlos Duarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Ha sido un placer. Unos minutos de publicidad y regresamos ya en directo en Vía V. Sobre las 10 de la noche, seguimos ahora sí en directo en Vía V después de escuchar a Carlos Duarte. Un auténtico placer escuchar muchas veces a científicos. Creo que Paco estuvo pendiente de la entrevista. ¿Qué nos pareció lo que dijo Carlos Duarte? Pues la verdad es que me ha parecido interesantísimo y sobre todo es un científico que se expresa de una forma... Como un libro abierto. Como un libro abierto, pero además un libro muy comprensible, muy didáctico, ¿no? Todos los hemos enterado de que realmente el peligro existe y está ahí. El peligro. A mí me parece muy bonita esa reflexión que hacía de que el futuro no está en el espacio como propone Stephen Hawking, por ejemplo, sino que está en el mar. Efectivamente, el futuro está aquí con problemas enormes de quizá de una cierta falta de control en los alimentos reproductivos. Es decir, la culpa de que los alimentos vayan a encarecerse no solo es de los chinos, porque consumen más, sino porque hay más chinos cada día. Sí, sí, bueno, efectivamente, la sobrepoblación. Claro. Bueno, una entrevista yo creo que con muchos mensajes que acabamos de ver, pero la política nos sigue llamando y un asunto muy concreto que sucedía hoy en Galicia, un nuevo asalto a una sede de un partido político, en concreto a la sede del Partido Popular de Ordes. Tenía lugar esta madrugada y esto es lo que pasaba. Un partido político volvía a ser hoy objeto de un atentado. Van 9 en poco más de un año. Esta vez el objetivo PP de Ordes, un artefacto con medio kilo de pólvora prensada, estallaba en la calle Campeiras. No hubo daños personales, pero sí materiales. En la sede, numerosos desperfectos. La onda expansiva provocó destrozos en 12 edificios y en vehículos. Sentimos un trono fuertísimo, salín afora. É bien que había un montón de fume, bueno, se me dio cuenta que era fuera unha bomba aí no PP. Ya unha bomba, quen va a poner unha bomba? Igual es un barreno moi fuerte, algo así, yo que sigue durmiendo. No es a primera vez que atacan esta sede. En el 2005 ya fue objetivo de otra explosión, aunque hoy los daños fueron mayores. En este caso, como todos podéis observar, pues trata de un auténtico atentado terrorista.
y que ha dañado la propia sede y los edificios colindantes. Las investigaciones apuntan a grupos independentistas radicales y por eso el alcalde Manuel Regos lanzaba un mensaje. Cada uno es libre de votar quien quiera, pero con un respeto sobre todo a las personas. Los líderes populares Alfonso Rueda y Carlos Negreira visitaron la sede. El diálogo es la vía para solucionar los problemas. Donde hay bombas no hay convivencia pacífica. No nos van a amedrentar, ni a nos ni ningún demócrata en Galicia. La investigación está en marcha y todos esperan resultados. Bueno, reacciones de todos los grupos políticos ante este nuevo incidente que, como decíamos, tenía lugar en la sede del Partido Popular de Ordes. En anteriores ocasiones fueron sedes del Partido Socialista las atacadas, incluso de algún sindicato. Hablaba también el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo. Se está investigando, está la policía y la Guardia Civil en el tema. Los detalles ya los conocen, un artefacto, parece que pólvora prensada en un tubo, lo cual lleva a primera vista a pensar que tiene la misma autoría que otros anteriores. Y sobre la investigación, pues nada que decir, porque ni es lo prudente ni es lo aconsejable. Bueno, valoraciones, como decíamos, de Miguel Cortizo, Iván Puentes, buenas noches ante todo. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Qué nos parece este nuevo incidente que ya se suma a casi una decena de atentados de baja intensidad que han sucedido en Galicia nos últimos meses? Pois unha anomalía máis do noso sistema democrático, non? Desde logo un acto que non debería pasar nunha democracia normalizada e consolidada como é a española e como é a galega, e en todo caso, bueno, pois a expresión do que afortunadamente unha minoría minoritarísima da sociedade galega que cree nos métodos violentos para, bueno, pois para iba a decir para facer política, pero non se trata de facer política, senón para atemorizar o resto da sociedade que non pensa como a eles. Por tanto, totalmente condenable, e a min o único que me, en fin, a única satisfacción que me quedaría é que dunha vez por todas as forzas e corpos de seguridade do Estado, que sei que están traballando duramente, sean capaces de deter e sean capaces de averiguar quen está realmente detrás dos atentados ás sedes dos partidos políticos. Claro, porque o delegado do Gobierno decía que por el modus operandi parecía que era o mesmo grupo, pero efectivamente ese grupo sigue sin estar desarticulado. Sí que parece que ha habido un cierto salto cualitativo en la percepción de lo que está sucediendo, porque nos acabamos de enterar, gracias al Lago de Galicia, de que la Audiencia Nacional, en concreto la Fiscalía, el fiscal Marcelo Azcárraga, se va a ocupar de forma específica de este terrorismo de baja intensidad, como decíamos, que lleva aconteciendo en Galicia desde hace ya varios meses. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pretende poner coto al rebrote de terrorismo de baja intensidad que ha surgido en Galicia en los últimos años. Para ello se ha dado una vuelta de tuerca a la investigación y se han centralizado las pesquisas a través de la figura de Marcelo Azcárraga, nuevo fiscal coordinador de todas las indagaciones que afectan a este tipo de grupos. Entre estos casos se encuentran los ataques a diversas sedes de organizaciones políticas y sindicales atribuidos al grupo Resistencia Galega. A pesar de que se trata de grupos minoritarios, sin ningún tipo de respaldo social, no tienen reparos en utilizar la violencia, que a pesar de ser de baja intensidad, no deja de generar inseguridad. Uno de los problemas de la investigación se centra ahora en la divergencia de enfoques que existe entre Policía Nacional y Guardia Civil. Los primeros ven estas actuaciones como actos inconexos, mientras que la Guardia Civil apuesta por un grupo más organizado fruto de unas directrices concretas. Tras apenas dos detenciones el año pasado, la reforma del Código Penal va a producir un cambio en el tratamiento jurídico penal de este grupo, ya que hasta ahora no eran considerados un grupo terrorista como tal. Tras dicho cambio en la legislatura, las penas podrían ser de 8 a 14 años para los dirigentes y de 6 a 12 para el resto de los activistas. Atención precisa desde la Audiencia Nacional, Jaime Pita, que supongo que compartimos, ¿no? Sí, bueno, indiscutiblemente. Ahora, quiero recordar que no es una cuestión de los últimos meses. Aquí, desde hace muchos años, ahora es lo que pasa que ahora, por suerte, es menor intensidad. Pero aquí tuvimos un nacionalismo radical y que significó, ¿no?, de baja intensidad, con actos terroristas que le costaron la vida a personas, entre otras fuerzas de seguridad. El exército guerrillero que se desmanteló, pero otros grupos están ahí, estuvieron ahí, como Agir, como Primera Línea, etcétera, etcétera, con células en Portugal en contacto, con una presencia permanente, especialmente en la universidad, con mucho panfleto y con mucho, vamos, eso lo viví muy en directo, lógicamente, en mi etapa del gobierno gallego, consecuentemente. Ahora, ¿qué sucede? Que hay ciclos. Y siempre, casi siempre, en periodos previos a unas elecciones o cuando se producen elecciones de cualquier tipo, estos elementos reaparecen con una cierta visceralidad. De todos modos, pues que
todo el daño que puedan provocar, que sea de este tipo y que no pueda excitarse más y llegar a males mayores. No, creo que esto hay que reprobarlo, y lo que ahora no cabe duda que confiamos en la eficacia de las fuerzas de seguridad, que con carácter general tienen bastante bien controlados a todos estos personajes que, como siempre, contra quien están atentando no es contra la sede de un partido o de varios partidos políticos. Están atentando contra el Estado de Derecho, están atentando contra la libertad y están atentando contra la democracia, porque son personas que son intolerantes precisamente con el pensamiento de los demás y se desahogan pues asaltándose desde lo que es más vulnerable, lógicamente. Pero, repito, tenemos unas magníficas fuerzas de seguridad y creo que irán callando como no debe ser de otra manera, además. Paco. Sí, pues yo después de lo que ha dicho Jaime entrar un poco más en el análisis un poquito más de fondo a lo mejor, ¿no? Es decir, lo que está claro es que hay unas responsabilidades inmediatas, como todos sabemos, como en el atentado de Madrid, en fin, en todos los atentados, al final se busca la responsabilidad intelectual, ¿no? Es decir, ¿quién mueve los hilos de que hace que estos jóvenes se compliquen la vida hasta esos extremos? Con la mejor intención, no lo discuto, con la mejor intención posible. Y ahí habría que hacer un análisis, que no es el momento a lo mejor de hacerlo detalladamente, de lo que ha sido la historia del nacionalismo, de las derivas nazifascistas, de los nacionalistas, tanto en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña, como el resto de los países europeos, con la complicidad muchas veces de la socialdemocracia, que para conseguir la poltrona y el poder no dudan en aliarse con estos grupos, ¿no? Se ha visto en el País Vasco, se ha visto en Cataluña y se ha visto en Galicia muchas veces. A mí lo que me preocupa es esa incidencia del discurso nacionalista en boca generalizada, del discurso nacionalista que muchas veces es inconscientemente, digo, extremista, excesivamente radical, que olvida las geografías emocionales y sentimentales de las personas, que excluye directamente y deja fuera a personas que son absolutamente civilizadas, que se pueden sentir gallegos sin cumplir los requisitos oficiales de los que administran la verdad, la justicia y la democracia, y se encuentran de repente abocados a una incomodidad permanente que a su vez, traducido en el ambiente juvenil, de la gente joven, de la gente que no tiene todavía filtros, porque es imposible que los tengan, que están más por la emoción que por la razón, más por la aspiración poética que por la realidad organizativa. Entonces, esta gente al final es la que pone la bomba. Pero repito, algún día habrá que plantearse Paco, quién. Paco, no puedo estar más en desacuerdo. Se había olvidado, por una cuestión. Se había olvidado completamente que estabas. No creo eu, en fin, que peque de nacionalista y menos no día de hoy. Pero en todo caso, yo creo que es injusto lo que acabas de decir, porque o nacionalismo é unha ideoloxía política que eu non comparto e non son nacionalista, sí. Pero non creo nin que todos os nacionalismos conduzan a violencia, sí. Nin que particularmente o nacionalismo galego na súa maioría teña conducido a violencia, e moito menos que a socialdemocracia se teña aliado con nacionalismo violento, porque non é certo. Unha cousa é que haxa grupos violentos, que son fundamentalmente violentos, que ademais se din nacionalistas, pero é tan injusto como acusar a dereita de fascista. Non toda a dereita é fascista, non toda a dereita apoia regímenes dictatoriais, e non toda a esquerda tampouco derivou hacia os regímenes comunistas, evidentemente. Pero o nacionalismo, hai nacionalismo perfectamente democrático, integrado no sistema democrático, que é o mayoritario e o amplísimamente mayoritario en Galicia concretamente, e logo hai determinados grupúsculos que se din nacionalistas e que son violentos defendendo unha idea nacionalista. Pero eu quero recordar que durante a época do exército guerrilleiro, por exemplo, o BNG concretamente pudo caer nesa rede e o BNG non caeu finalmente. Bueno, pero Iván, pero yo te quiero muy, muy brevemente para no monopolizar la mesa, aunque Fernanda nos da cancha, gracias a Dios, una mesa esta muy liberal y muy ejemplar. No, quería decirte, bueno, ejemplos de nacionalismo, el que no sean. Yo estoy hablando en un sentido teórico, no estoy diciendo que todos los nacionalistas sean malvados, que saludan con el brazo en alto, ni que el nacionalismo per se conduza a violencia. Lo que estoy diciendo que fue es que a mí todo me parece factor de adscripción política que se basa en emociones y en circunstancias fortuitas, como es el sitio donde naces y donde creces, que es producto del azar o como mucho del amor entre dos personas o el encuentro sexual, eso no se puede convertir
en el carné de identidad y en la legalización del pensamiento y de las personas. Lo que hay que convertir en legalización de las personas es la racionalidad, la cultura, el comportamiento cívico. Ahí los valores tradicionales de la izquierda. Con violencia hay un salto cualitativo. Claro, hay un salto cualitativo, pero hay una deriva que se da mucho más fácilmente desde el campo nacionalista que desde el campo internacionalista o cosmopolita o de compromiso de la izquierda. Pero también desde un campo de nacionalismo español también. No estoy entrando con detalle ahora, pues evidentemente el caso gallego, el nacionalismo gallego ha sido siempre mucho más moderado que el nacionalismo español, co que no se tenga aliado a socialdemocracia española. Lo que trato de decir es que la responsabilidad intelectual, por ejemplo, del Partido Socialista, Obrero Español, la responsabilidad intelectual está muy clara. No quiero decir con esto de la bomba que pusieron ayer, hombre, no me hagas esas lecturas ventajistas. Estoy diciendo del apoyo intelectual. La foto de Felipe González cuando se manifestaba en Bilbao en el año 70 y tantos apoyando a los partidos separatistas, por ejemplo, foto que por cierto se ha retirado de la circulación, es muy evidente de un hecho real. Y Euskadi Koskerra está integrado en un partido socialista, pero gente que dé un paso cuando se diseñaba, en un momento en los años 70, que era la dictadura. Se diseñaba la fractura del franquismo, que no había manera de meterle mano ni de meterle el diente, porque era monolítico, y se diseñó la estrategia de apoyo a los nacionalismos, se diseñó científicamente y conscientemente en las reuniones, algunas de las cuales tengo información de primera mano, que se celebraron entre otros sitios en Madrid. Entonces, no discutamos algo que es real, que pero, es que... Pero, apoyo intelectual a los nacionalismos en general ha venido más de parte de una cierta izquierda que de parte de la teoría general de la izquierda, que es, no te olvides que es internacionalista. A los nacionalismos históricos de España, sí, a violencia y a los grupos terroristas. Me falta Fran. Yo para ver a órdenes, que me parece un debate de esto, vamos. A órdenes, muy, ¿no? Cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Simplemente dos apuntes muy rápidos, ¿no? Hablas de terrorismo de baja intensidad, pero sí que es cierto que en los últimos 4 o 5 años se ha producido una escalada progresiva donde cada vez dan un pasito más y estamos llegando ya al momento donde cualquier día va a pasar una desgracia, ¿no? Una desgracia que no solo sea con daños materiales, sino que pueda haber daños humanos. Uno. Dos. La Policía Nacional y la Guardia Civil trabajan mucho y hacen mucho trabajo y todo lo que queramos hacer, pero lo cierto es que hasta el día de hoy seguimos teniendo pues prácticamente un detenido y medio, los dos sindicalistas aquellos famosos de Vigo, pero no tenemos constancia de que ellos hayan estado tras esta cadena de atentados, y si teóricamente los tienen tan pinchados, pues lo lógico sería que en una de estas les pillaran con la bomba, como cuando pillaron a los chavales aquellos que iban a hacia la Barbanza, no recuerdo exactamente a dónde, que iban a poner un repetidor de la tele. Perdona, te recuerdo tres, simplemente... una discoteca también, por eso no, que no, no, y no hay en tercer lugar, simplemente un apunte también muy rápido, ¿no? Que para mí me parece un detalle significativo. Hasta antes de las elecciones municipales, todas las bombas que estaban puestas eran PSOE y UGT, sedes del Partido Socialista y de la UGT, y curiosamente desde el 22 de mayo, hoy la primera bomba que han puesto una sede del Partido Popular. Una sede del Partido Popular. Bueno, en cualquier caso sí que eso parece que análisis, hay una cierta preocupación creciente, como demuestra el hecho de que hay una persona en la Audiencia Nacional, un fiscal de la Audiencia Nacional que se va a ocupar directamente de esta sirve, o sea, está muy bien hacer, vamos a poner un fiscal que se encargue de estos temas, o sea, pero esto evidentemente tiene que ser una decisión mucho más estructural. Bueno, se supone que la Fiscalía va a dirigir una investigación concreta para desarticular el grupo. Sí, la tiene que hacer alguien, ¿eh? Yo no conozco, o sea, sé que aquí hay servicios, parte de la unidad de contraterrorismo, bueno, un par de agentes dedicados a seguir esto, a hacer estos seguimientos, pero son 12. O problema de esto, Fran, yo creo que precisamente como un terrorismo caseiro realmente, ¿no? Y son artefactos de fabricación seria. É terrorismo, evidentemente, pero eu creo que a impresión que teño é que son grupúsculos tan minoritarios de tan pouca xente que un tiro te lo pega cualquiera. É a noticia boa, quer dizer, que non é algo que esteja extendido, pero tamén eso dificulta probablemente a súa localización e dificulta que se pueda practicar. Pero si precisamente tiene que ser más fácil, o sea, ¿cuánta gente puede haber? Moito máis fácil unha rede que esteja extendida na sociedade que ¿cuánta gente puede haber en el entorno radical que tenga capacidad para elaborar una bomba? ¿Cuánta gente puede haber? En su casa. Sí, en su casa. No estamos, de momento no estamos hablando de elaboraciones de bombas, sino de artefactos menores. Que porque estamos en la tele. Exactamente. Pero... bueno, en cualquier caso, fue un incidente que, como decíamos, sobresaltó especialmente a los vecinos de Ordes, pero interrumpió también lo que es el primer día hábil después de la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado. Antes de que se me olvide, si quieren opinar sobre este asunto o sobre otros, además de los conductos habituales, hoy inauguramos nuestra cuenta de Twitter, que es @programaviav. Así que pueden también dejar su opinión en esta
red social. Decía que el sábado se constituían los nuevos ayuntamientos después de las elecciones del 22 de mayo, una constitución que, bueno, viene a poner el color definitivo a esa marea azul que barrió España después de esos comicios. El sábado Galicia se pintó oficialmente de azul. El Partido Popular gobernará en 217 de los 315 municipios gallegos. Pero hoy todas las atenciones estuvieron puestas en las ciudades de A Coruña y Ferrol, dos consistorios simbólicos para el PSOE y en los que el PP consiguió la mayoría absoluta por primera vez. Carlos Negreira gobernará con dos hombres y tres mujeres. Cumplir el primer compromiso electoral de pasar de 9 tenientes de alcalde a 5. Mientras que José Manuel Rey ha dividido la ciudad en 5 departamentos, pretendemos devolver el protagonismo de su gobierno a los ciudadanos. Los socialistas se quedaron con 59 regidores y el BNG con 29, pero los fracasos no se quedaron ahí. El BNG decidió repensar el pacto global de gobernabilidad entre los dos partidos y decidió asegurar la investidura de los candidatos de izquierdas en 33 concellos, pero eso sí, en algunas ciudades ha preferido quedarse en la oposición. Van ser 3 votos del Bloque Nacionalista Galego os que eviten que o Partido Popular extenda ata Vigo as súas políticas. En Fene, Cuntísimo Aña, socialistas y nacionalistas no han conseguido llegar a un acuerdo y han tenido que ceder el bastón de mando al Partido Popular. Esas imágenes de Iván Puentes, precisamente, que ha sido una de las víctimas, si se me permite la expresión, de esa falta de acuerdo en dos concellos concretos de Galicia, que son el de Fene y el de Cuntis, en donde el Bloque Nacionalista Galego al final incumplió la orden que se venía recibiendo desde el Bloque y impidió que Iván siguiese siendo alcalde después de estos 4 años. ¿Qué pasó, Iván? Pois a verdade é que habería que preguntar ao BNG, ¿no? Porque eu non mo explico, ¿no? Porque sí que é certo que hai concellos nos que a relación personal ás veces é difícil, pero non é o caso de Fene. Durante estes 4 anos tuvemos 2 compartindo o goberno, logo os concellos do BNG preferiron continuar na oposición, pero incluso os 2 últimos anos que estiveron na oposición fomos quen de pactar orzamentos, de chegar a acordos que fixeron gobernable o concello, ¿no? Co cal, a única explicación que lle topei foi, bueno, pois que a agrupación local do BNG, neste caso, pois estivo presa do rencor dunha parte desa agrupación que non aceptou que no ano 2007, despois de 28 anos de gobernos nacionalistas en Fene, perderan as eleccións gañándolle o Partido Socialista e, bueno, pues, que non viron esa posibilidad de pacto. En todo caso, eu outro día falaba de traición e creo que o é clarísimamente. Non unha traición ao Partido Socialista, que o de menos, a min, que o de moitísimo menos, sino unha traición á esquerda e unha traición, eu creo que incluso aos seus propios votantes, porque eu dubido moito que a inmensa maioría de veciños de Fene que o domingo, hai 15 días, foron aos colexios electorais e depositaron unha papeleta do BNG, dificilmente pensaron que fose o BNG quen lle fora a dar a alcaldía de Fene ao Partido Popular, non? E en todo caso non se explica, tal y como decía hoxe Carlos Aimerich pola mañá, non se explica que nun concello no que hai 17 concelleiros, no que 11 son de esquerdas, 6 son do Partido Popular e no que o PP ten 2.000 votos e a esquerda temos 4.000 votos, que seña o PP quen goberna, non? Pero en todo caso, é absolutamente legítimo. O BNG optou e creo que o mellor para FEN era regalarlle a alcaldía ao Partido Popular e, bueno, pues veremos o que pasa nos próximos 4 anos. De esas palabras de Carlos Aimerich a las que se refería Iván Puentes, incluso se podía deducir la posibilidad, primero, de que ese expediente a los concejales del Bloque Nacionalista Galego que decidieron no votar por Iván Puentes y, por otra parte, que se promueva algún tipo de solución que inevitablemente tenía que pasar por una moción de censura para que el alcalde actual del Partido Popular deje de serlo. Yo no sé cómo vemos la operación, no, Jaime. Pues yo la verdad no, porque digo que no la veo así, digo no la veo, lógicamente. Hombre, indiscutiblemente en los partidos monolíticos, rígidos, escasamente democráticos, en donde los representantes elegidos no tienen ninguna capacidad para tomar decisiones, lógicamente puede ser sorprendente. Los que estamos acostumbrados a ver cómo, por ejemplo, en el Partido Popular y en casos muchísimo más graves, porque claro, aquí estamos hablando de un caso de un municipio de 17 concejales, donde el que más obtiene, pues se obtienen 5 o 6 concejales. Estamos viviendo otros municipios donde faltando uno y siendo también, pero eso sí, sin ningún compromiso de rigidez, pues resulta que sale un alcalde del Partido Socialista mucho menos votado y que es apoyado, pues por ejemplo, por un concejal que fue ni más ni menos que teniente alcalde, que fue concejal y que era del Partido Popular. Pero estoy hablando de en donde un concejal decidió que fue
candidato en su momento del Partido Popular, que fue a continuación independiente y apoyó a la actual, a la que hasta el sábado fue alcaldesa, y que ahora... O sea, que las reglas del juego permiten esto, pero, Jaime, perdona, no habrá que cambiarlas. Exactamente, no, igual que las claro, anteriores. Claro, entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Para qué? No, pero es que no puedo admitir que eso sea el juego. Pues eso es el juego. Es que no se puede decir. Es que hay incumplimiento. ¿Cómo que incumplieron? Incumplieron un acuerdo firmado a nivel nacional. Yo, en cambio, interpreto que lo que hubo, una libertad, o ejercieron un derecho a la libertad y de quitarse el corsé de la imposición que a veces los partidos intolerantes no admiten que pueda haber, y sobre todo los que conocemos la vida municipal, que pueda haber una flexibilidad para poder actuar con cierta libertad, con una pequeña libertad. É moitísimo mellor, por exemplo, que o PP goberne Sada con un personaje como Moncho Rodríguez Ares, por exemplo, non? Ou que de izquierdas, fixe un pacto de toda a vida, desde Franco. Pero perdona, Franco como tú. Gobernó con mayorías absolutas, perfectamente legítimo, claro, pero tamén no acabou como acabou e vende onde ven. E tamén o Partido Popular gobernou en Moeche, tamén agora, ¿verdad? E tampouco non se tuvo que apoyar en ninguén para gobernar sin ser a lista máis votada. Este discurso do PP, de que sempre tiene que gobernar la mayoría, la lista máis votada. Vamos a ir por orden, que deja acabar a Iván. A ver, acaba. Convenlle que goberna a lista máis votada onde lle convén e onde non xa nos dixeron que podía haber excepciones, como a Sou, evidentemente. Pero as reglas, evidentemente, son para todos iguales. E o PP, cando queira chegar a acordos con as formacións políticas, pode chegar. Claro. Que é o problema que ten o PP, que tivo en Betanzos, por exemplo, a súa incapacidade para poder falar con ninguna forza política, para poder entenderse. ¿Cuál es la diferencia? Perdóname un segundo, déjame explicarlo nada más. Yo te voy a explicar por qué es exactamente el mismo caso. Porque aquí es que os paséis de demócratas, pero luego cuando llega la hora de la verdad y a la gente le preguntan qué es lo que quiere hacer, no lo acepta ni Dios, como le está pasando a Izquierda Unida. No, participación ciudadana, tal. Y llegan en Extremadura, le preguntan a las bases qué quieren hacer, las bases deciden que no quieren, bajo ningún concepto, gobernar con quien ha gobernado 30 años, y entonces ahora hay que expedientar a los chavales. O sea, tú, si no quieres que te respondan, no preguntes. Perdóname un segundo. ¿Quién no venega nunca? La Asamblea Local de Venegas. Non é un partido independente, como Partido Socialista de Feni non é un partido independente tampouco. Hai unha estrategia de partido que vai máis aló. Como ten o PP perfectamente en todas partes. Si quieres hacer imponer lo que digan desde Santiago, como se hizo hace 4 años con todos los pactos en todas las ciudades de Galicia, si tú quieres imponer eso, no preguntes, porque si preguntas corres el riesgo de que te respondan. Hay una compañera tuya de partido que tiene una frase antológica para estos casos que dice que la gente cuando se le da una papeleta y se va a votar, se pone estupenda y dice, ahora vas a saber lo que vale mi voto. Y en ese caso concreto, en el caso de Betanzos fue lo mismo. Se hizo una asamblea el sábado por la mañana del Partido Independiente, creo que eran exactamente 28, 29 personas, votaron y decidieron que no querían de alcaldesa a Mari Faraldo. Y en el caso de Fene fue exactamente igual. ¿A quién van a gobernar en Fene? ¿A Carlos Aymerich o a los militantes de Coquenefe? Esa es la pregunta. Los independientes de Betanzos... No convirtamos esto en un juicio lo que ha sucedido en Fene, tampoco, porque no es justo para Iván. Yo lo que estoy defendiendo es... No hay problema ninguno. Justo lo que estoy defendiendo... Los independientes de Betanzos son eso, los independientes de Betanzos. No, es un partido, Ciudadanos de Betanzos. Sí, pues, pero justo. Pero me da igual, los Ciudadanos de Betanzos. Los Ciudadanos de Betanzos deciden ir expresando su partido. Como o BNG y o Partido Socialista deciden a su estrategia. Y o que di o pacto y o acuerdo que chegan las dos
organizaciones políticas es que as organizaciones galegas se comprometen a déjame hablar un momento y hay que sí que nos volvemos todos los dos vídeos y coñidas declaraciones de Pachi Vázquez ou de Guillerme Vázquez no que din, punto número un, os dous partidos se comprometen a favorecer a investidura como alcalde do máis votado dos dous partidos en cada concello onde seña posible a que seña alcalde eso está clarísimo, a que seña alcalde de feito, se non o Benega non expedientaría aos seus concellos e o vai facer ningún partido socialista aos seus e en segundo lugar, as asambleas locales de cada partido do PSOE e do Benega deciden se unha vez investido o alcalde se entra no goberno, se favorece a gobernabilidade da oposición o que se fai. E ese é o ámbito de decisión local, pero outro non, outro é un acordo nacional. E se un quere funcionar autonomamente, milita nos independentes de PNV, nos independentes de Betano, e del Partido Socialista un momento. Ahora, estamos hablando de la situación del bloque del Partido Socialista. Me gustaría que Paco ampliáramos un poco el foco para no centrarnos en FNE y en Iván Puentes, que bastante tiene con lo que tiene hoy. Lo que me parece milagroso es que no gane por mayoría requete absoluta, pues es como una apisonadora. Verdad que no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Tocado Iván for President. Por lo menos conseguirlo casi seguro. No, pero decir que se hablaba aquí, pero efectivamente es una situación parecida a la que está pasando con Izquierda Unida en muchos sitios. Que la comparación que yo quiero establecer es que los dirigentes de Izquierda Unida no están de acuerdo con lo que sucede en determinadas autonomías. Y en el caso de Extremadura, que es muy claro, pues los militantes de Izquierda Unida no quieren que siga gobernando el Partido Socialista. El problema de fondo es que no estamos acostumbrados. La cultura democrática en profundidad no ha arraigado en España. Es decir, somos los herederos de un régimen autoritario acostumbrados a tener una serie de políticos, subvencionar los partidos, subvencionar los sindicatos, subvencionar tal, con unas escalas jerárquicas muy importantes, y es un escándalo cuando de repente las bases deciden actuar con arreglo a su conciencia, en sus circunstancias y en su tierra. Un ejemplo muy breve, que no es el tuyo, perdón Iván, el caso del Grove, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en el Grove? En el Grove, en las elecciones anteriores, don José Blanco, el amigo íntimo de protector de nuestro amigo Iván Puentes, que cree que garantiza su futuro como consejero de Galicia, este buen hombre impuso en el Grove hace unos años a su candidato, a Cacabelos, que fue alcalde del Grove hasta hace unos días. Chico estupendo, educado, agradabilísimo. Pero ¿qué pasa? El valor pues se le pasa, supone. Pues pasa que la gente que estaba allí, la gente del PSOE de toda la vida, se le fueron del partido. Porque no entendían, con toda la razón, que los que se habían estado currando el trabajo político en el Grove, que al final llegase un señor respetabilísimo, fenomenal, de fuera, impuesto por la jerarquía. Y curiosamente, perdona, estos escindidos del PSOE de hace unos años son los que le han dado ahora el gobierno al Partido Popular en el Grove. No, y hay una coalición muy curiosa contra un independiente, no recuerdo exactamente, en el pueblo de Galicia, que en Orense fue, que pactaron PP, PSOE y BNG para evitar que gobernara el independiente. Quiero decir, es que aquí nos estamos rascando las vestiduras con una facilidad. Vamos a ver, las organizaciones políticas... En algunos casos... cuando conviene y unas decisiones no. Pero Xaime, a mí as coalicións que forma o PP me parecen totalmente legítimas, como as que forme o BNG ou como as que forma o Partido Socialista. Eu non estou comparando casos diferentes con valoracións diferentes para nada. Si o PP onde seña capaz de falar con outro grupo político para poder gobernar e o fai, perfecto. En toda esta constitución de ayuntamientos polémica, por lo que estamos viendo, hay una excepción de la que ya hemos hablado aquí, que es el Ayuntamiento de Santiago, que no pudo constituirse el pasado sábado porque, como saben, están recurridos los resultados de una mesa en concreto, de la mesa de La Salle. Así que el futuro alcalde Gerardo Conde Roa, en caso de que no se confirme que hay irregularidades en esa mesa, no tomará posesión hasta primeros de julio. Lo que sí sucede en las últimas horas es que el nivel de tensión entre el candidato del Partido Popular, Conde Roa, como decía, y el todavía alcalde, Sánchez Bugallo, ha subido de tono. Se sabe que desde el Partido Popular se está acusando al todavía regidor de estar destruyendo documentación. Y hoy ha vuelto a contestar Sánchez Bugallo. Non hai aquí nada desconocido, ya lo sabe perfectamente. O que non se poden andar dicindo son cousas que eu creo que desmerecen do que é a ciudad e eu creo que son impropias dunha persona que vai a ser alcalde, como dicindo, me han dicho, he oído rumores de que hai non se quema. Destruindo papeles, tonterías absolutas. Bueno, tonterías absolutas, esa destrucción de papeles. ¿Se destruyen papeles, Frank? Digo yo que sí, ya tuvimos esta discusión justo el día después. Simplemente quería hacer un apunte rapidísimo. Digo que dijo una frase, Iván, que no pudo estar más en desacuerdo de ella. Dijo literalmente, estoy seguro que si los del bloque supieran que iba a gobernar el PP, no votarían al bloque. Yo lo que estoy seguro es que si quisieran que gobernara el PSOE, hubieran votado al PSOE. No quiero discutir porque tenemos una llamada pendiente. Solo dicen que os votantes do bloque
cando depositaron a súa papeleta na urna, estou convencido que nunca pensaron que fora o BNG si candidato a alcaldía si hubiera querido que gobernara el PSOE, o Partido Popular. E se non queremos, sí, claro, por dejarme que tengo una, ahora pasó tu turno. Tengo una llamada pendiente que tiene que ver con una de las noticias del día y que tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Seguro que la han escuchado. El Constitucional ha lanzado un órdago sin precedentes a Partido Socialista y Partido Popular. Tres magistrados, dos de ellos supuestamente progresistas y uno conservador, han pactado una denuncia para tratar de forzar a los grandes partidos a que se renueve el Tribunal. Finalmente, estas renuncias no han sido aceptadas, pero la gravedad de lo que está pasando en el Tribunal Constitucional ya está sobre la mesa. Esta imagen, la de Bildu en las instituciones, tiene 48 horas. Gritos de independencia en San Sebastián. Acoso al concejal del PP en Elorrio. Y un aviso, el del Lehendakari, a los representantes de Bildu. Bildu es legal, pero le falta todavía un recorrido democrático importante. Fue el Tribunal Constitucional el que legalizó las siglas Bildu y hoy en ese tribunal estalla una noticia sin precedentes. Tres magistrados presentan su dimisión, sus argumentos, que están en funciones desde noviembre de 2010 y el Congreso no les renueva. Otras fuentes admiten otros motivos, como la delicada salud del conservador Javier Delgado. En el caso de Elisa Pérez, la redactora de la sentencia del estatut, por hartazgo y desgaste personal. Eugenio Gay, el vicepresidente que con Pérez votó a favor de la legalización de Bildu, dice que se ha visto arrastrado por la decisión de sus compañeros. El Constitucional aún tiene por delante decidir si legalizan las otras siglas de la izquierda abertzale, SORTU. Bueno, como decíamos, finalmente el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, no ha admitido esa renuncia, pero tenemos al otro lado del hilo telefónico a Roberto Blanco Valdés para que nos ilumine lo que ha pasado hoy. Roberto, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Fernanda. Es muy grave lo que ha pasado hoy. Bueno, es tan grave que, como muy bien decía la voz en off del reportaje, es la primera vez que ocurre en democracia. El Tribunal Constitucional lleva funcionando desde el año 80-81 y es la primera vez en 30 años, por tanto, que se produce la renuncia de tres magistrados del Tribunal Constitucional, que deja, dado que había un magistrado que ya no fue, había fallecido uno de los magistrados, que deja al Tribunal con 8 magistrados, que son el mínimo que tiene que tener para poder funcionar. Es absolutamente insólito, es decir, durante estos últimos años están ocurriendo muchas cosas insólitas en el ámbito institucional, y una de las cosas insólitas que han ocurrido, absolutamente increíbles, es que se haya producido la renuncia final de tres magistrados y esta situación increíble de que el presidente no se la haya aceptado, lo cual coloca al tribunal en una posición absolutamente imposible para tomar ninguna decisión relevante como las que tiene delante las que tiene por delante, ¿no? Se habla de dos cosas, por una parte de la famosa sentencia de Bildu y por otra parte esa no renovación desde el mes de noviembre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, hombre, yo creo que hay un elemento de fondo que es el elemento clave, ¿no? Aunque tendremos que esperar a las informaciones que estos días nos darán los periódicos, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento clave y es que el Tribunal Constitucional está roto por dentro, literalmente roto, ¿no? O sea, el Tribunal Constitucional tuvo una... En el Tribunal se abrió una fractura de una envergadura monumental como con ocasión de la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dividió al Tribunal en dos, como nunca en la historia había estado dividido el Tribunal, probablemente con la única excepción de la sentencia que resolvió el recurso de inconstitucionalidad en el tema de Rumasa, y por tanto hay un ambiente muy duro y muy malo, y esto internamente muy muy desagradable, incluso entre los propios magistrados. Hay informaciones que no sé qué verosimilitud tienen, pero en fin, de que algunos de ellos no se dirigen prácticamente a la palabra, y a eso se añade el que se han tomado algunas decisiones últimas también de una gran gravedad y de una gran trascendencia, como son la decisión, sobre todo la de Bildu, cuyas consecuencias pues están bien a la vista. El hecho de que un partido que es Batasuna, esto no lo han negado ellos en ningún momento, tenga hoy la alcaldía de San Sebastián y pueda tener pasado mañana la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Ya tiene la presidencia de las Juntas Generales de Guipúzcoa, ¿no? Por tanto, yo creo que este es el elemento de fondo. Y a ese elemento de fondo se ha añadido un elemento adicional, que es muy, muy importante, que es que, bueno, los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por el Congreso de los Diputados tenían que haber sido renovados en noviembre. En todo caso, hay que reconocer, para que nuestros espectadores tengan el dato, que ese retraso no es el mayor de los retrasos que se ha producido en la historia del Tribunal, ni mucho menos. Los que fueron renovados hace poco del Senado llevaban 3 años de retraso, de lo cual cabe deducir, yo creo, en buena lógica, que no es fundamentalmente el motivo del retraso el que los ha llevado a renunciar. Bueno, Roberto, pues queríamos simplemente que nos iluminaras un poco con lo que ha sucedido hoy. Nos vemos el jueves. Buenas noches. Muy, muy buenas noches. Hasta el jueves. Venga. Hombre, por favor, es que aquí llevamos hablando del Tribunal Constitucional pues aproximadamente tanto tiempo como desde que nació y se creó.
con un defecto de forma que a cualquier español y cualquier experto ya va hablando y se lleva escrito sobre el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que falla? Pues el sistema de elección de sus miembros. Y cuestionada permanentemente lo que es algo sagrado, como es la independencia de un tribunal constitucional en un país. Pero no es un poco, ingenuo pensar en eso. El sistema de elección no funciona. Y lógicamente, cuando algo no funciona en un país, en una democracia joven como la española, hay que cambiarlo. Hay que experimentar. Hay que ponerse de acuerdo. Lo que pasa es que cada vez que gobierna alguien, como a la hora de elegir los miembros, el que gobierna sale, entre comillas, favorecido a la hora de elegir a sus miembros, pues lógicamente no hay un acuerdo que tendría que ser sagrado entre las fuerzas políticas. Y se lleva hablando desde el principio del principio. Con lo cual está viciado el nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. Y así está pasando todo esto, lo que aconteció vergonzosamente en la resolución del recurso presentado contra el estatuto, contra ese documento del Estatuto de Cataluña, a todas luces inconstitucional, que no era necesario casi que fueran expertos de un tribunal constitucional, sino cualquier constitucionalista con una formación media para saber que era totalmente inconstitucional, pero que por razones políticas de gobernabilidad, por ejemplo en Cataluña, y de bajarse concretamente el Partido Socialista los pantalones frente al nacionalismo radical con el que gobernaba en Cataluña, pues aconteció todo lo que aconteció. Y puso en riesgo ni más ni menos, que la unidad que emana de la Carta Magna llamada Constitución Española. A ver si nos enteramos. En fin, eu vivo moi cómodo nunha España con o Estatuto de Cataluña. É dicir, non vexo que se fracture o país, nin que haxa ningún tipo de brazo. E supoño que, Xaime, para ti tamén será inconstitucional a lei dos matrimonios homosexuais. En fin, Roberto Blanco Valdés sabe infinitamente máis, creo que calquera dos que estamos aquí, sobre temas de ese tipo. Bueno, pois eu son humilde para reconhecer que Roberto Blanco Valdés sabe máis que eu deste tema. Vale. En todo caso, eu sí que creo e coincido con él e me fío perfectamente da opinión que él expresa. De que probablemente máis que o sistema de elección que decía Xaime, ou máis que os membros que son designados polo Congreso dos Deputados non estean designados todavía, eu creo que sí que o problema é probablemente máis interno e máis intestino do propio Tribunal Constitucional, tal e como decía Roberto, non? Pero tamén quero apuntar unha cuestión, non? E é que non vou a dicir que non haxa que modificalo, que non haxa que repensarse a función do Tribunal Constitucional, que é certo que ao final, co paso do tempo, se ten convertido nun supremo bis, non? Pero nun tribunal de revisión, incluso, de determinadas situaciones do supremo, non? Pero, en todo caso, si alguén é responsable de politizar o Tribunal Constitucional, desde logo, nunha boa parte, evidentemente, somos partidos políticos, pero que ten recurrido históricamente, desde o principio da democracia, o Tribunal Constitucional, para tumbar a lei dos matrimonios homosexuais, a lei do aborto, para tumbar os estatutos de autonomía, é dicir, para tumbar aquilo que se aproba na Cámara de Representación Cidadá, que é con esos deputados, e que non lle gusta é o Partido Popular. Por lo tanto, eu sí que me creo, como decía Roberto, que o tribunal estea fracturado e estea dividido a raíz da sentencia, a los tribunales, yo creo que es el primer derecho de cualquier ciudadano. Sea el tribunal constitucional o cualquier. ¿Cómo va a ser? Que nos queda un minuto, no desaprovechéis 30 segundos. Venga. A mí quiero decir que es la noticia que más me preocupa de todo lo que ha ocurrido en España en los últimos años, porque supone quebrar uno de los instrumentos realmente que velan por el funcionamiento democrático del país, pero que no es una circunstancia nueva, ¿no? Estamos hablando de que la presidenta está en funciones prácticamente 3 años. Acabamos de venir de una bronca la semana pasada entre el fiscal general Cándido Conde Pumpido expedientando a 3 fiscales porque cuestionaban una ley que quería aprobar el gobierno central, que ha tenido que ser retirada al Consejo de Ministros por el enfrentamiento manifiesto entre Francisco Caamaño, valedor de esa ley, y Alfredo Pérez Rubalcaba.
que por una vez pues parece que estaba un poco a favor de poner un poquito de sentido común. Acabamos de ver cómo Garzón, que se supone que es un juez, acaba de recurrir a cinco compañeros. Recurrir el nombramiento de cinco. O sea, quiero decir, no es una situación nueva, ¿no? Y todo esto se produce sin ningún género de dudas, no hay ningún español en su sano juicio que pueda discutirlo, porque se ha politizado tanto la justicia que al final se ha creado una especie de casta donde lo que están discutiendo es al mismo tiempo quién va a ser el defensor del pueblo, el miembro del Tribunal Constitucional, el miembro del Tribunal Supremo, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes. Y discutir a estas alturas la capacidad de cualquiera, sea el Partido Popular, el Partido Socialista o la China Popular, que diría Caro Rovira, de ir al Tribunal Constitucional, no se nos ocurre. Intento de todo el mundo, pero desde el año 79, todo el mundo ha recurrido a la Constitución, hasta hoy hay un partido que sistemáticamente recurre a la Constitución para tumbar leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados, la Cámara de Representantes, y es por un debate intensísimo. Nos despedimos hasta mañana. A partir de las 10:20, como siempre en directo, regresamos aquí en Vía V. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.